En defensa de la soberanía del Paraná y el canal Magdalena es, y se lo decimos al ministro de Transporte que está ahí atrás, seguramente escuchando, le decimos al ministro de Transporte que le diga al presidente de la Nación que derogue el decreto 949 del año 2020. Estas reivindicaciones, compañeros, que parecen alejadas de la cuestión salarial, de la inflación, de la deuda externa, no lo están. Son reivindicaciones patrióticas, soberanas. Venimos a decir recuperación de la vía troncal del Paraná, construcción del canal de Magdalena, y también venimos a decir que esta no es una discusión pseudointelectual, o una discusión que no tiene que ver con el hombre y la mujer de a pie, que en el 2020 pasaron por la vía troncal del Paraná sin ningún control 53 mil millones de dólares que fueron a mano de las multinacionales y el imperio. Imaginen ustedes, imaginemos nosotros que parte de esa renta vaya a abordar la emergencia alimentaria, que parte de esa renta vaya a salud, a la educación, a niñez, a trabajo y a salarios dignos. Toda la producción, todo el trabajo de los argentinos y argentinas, la mayoría de ellas, que en estos años, pese a la pandemia, pese al desastre que nos dejó el macrismo, se va recuperando, toda esa producción se va por el Paraná con cero control. Se va por el Paraná sin pagar impuestos. Incluso espero que el ministro que nos estará escuchando, ojalá entienda lo que es la soberanía y la sienta, porque no la han sentido todos y todas los que vienen trabajando por fortalecer una ignominia, un robo vil que se hace con nosotros. Y quiero dejar unas últimas palabras para explicar por qué el río Paraná, además, es la unión con el canal Magdalena. Y por eso sacan todo lo que sacan de nuestro río, lo llevan al puerto inglés, a Palmira y después a Montevideo. Esto es imposible, es nuestra producción, que repito, no paga impuestos. Yo soy Thiago de Villa Fiorito, hoy salimos a recorrer el Paraná, iremos
por Puerto Iguazú, Monte Carlo, Posada, Formosa, Resistencia, Reconquista, Paraná, Rosario, Tigre, Plaza de Mayo. Porque el Paraná es nuestro y la gente lo tiene que saber. Gracias, Thiago. Fuerte el aplauso. ¡Vamos, Thiago! También planteamos la necesidad hoy ya de avanzar en la apertura del canal de Magdalena. Los que venimos movilizando, ya habíamos logrado un paso muy importante que fue la aceptación para que se pudiese dragar, incluso estaba en el presupuesto nacional. Pero hasta ahora no ha pasado nada. Ya somos un campo de experimentación. Acá las agroexportadoras utilizan 80 agrotóxicos autorizados en Argentina, de los cuales 42 son cancerígenos y 47 están prohibidos en Europa. Y también tenemos que decir que la palabra soberanía para el cipayo, para el traidor, para el extranjero, es una amenaza. Entonces, evidentemente, la soberanía es una divisoria de aguas. Y hoy confluyeron aquí todos los argentinos y argentinas que creen que sin soberanía no hay nada. No puede haber independencia económica y por lo tanto nunca más ves lo que es la bandera principal, que es la justicia social. El Paraná es trabajo, el Paraná es pan. El pensamiento que nos impone el norte global a los pueblos del mundo es esencialmente metropolitano. Y eso fomenta una mirada urbana sobre la realidad, relegando al mundo de lo rural al espacio del atraso, del pasado, del subdesarrollo. Pero ocurre que desde ese mundo rural viene la mayoría de los alimentos que consumimos. Y en un momento histórico de emergencia alimentaria mundial, el capital financiero transnacional lo tiene más claro que muchos. Por eso es importante entender que hoy soberanía alimentaria y soberanía territorial son una misma causa. Gracias a todas las organizaciones.